Vamos al norte del país. El segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago condenó a 3 de los 6 implicados en el caso de aduanas. Allí se les impuso penas de prisión que van desde los 2 hasta los 8 años. También hay 2 de estos imputados que deberán pagar 200 salarios mínimos como pena. Veamos el reporte de José Adriano Rodríguez. Adelante, amigo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Con relación a este caso, los otros 3 implicados que fueron descargados también les devolverán todos sus bienes. Brifrani Veras con la historia. Acusados de lavado de activos y asociación de malhechores, le fueron impuestos 5 y 8 años respectivamente a Gibran Martínez y José Rafael Marte. De su lado, a Adalberto Rosa Rosario le fueron impuestos 2 años por porte y tenencia de armas. Se les condena de la siguiente manera: José Rafael Marte de Jesús a la pena de 8 años de reclusión a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres, así como también el pago de una multa por el monto de 200 salarios mínimos, y Gibran Abucarma Martínez a la pena de 5 años de reclusión mayor a ser cumplido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres, así como también el pago de una multa por el monto de 200 salarios mínimos. En consecuencia, se le impone la sanción penal de 2 años de reclusión menor a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafael Hombres, así como el pago de una multa por el monto de 2.000 pesos. Las medidas fueron impuestas por el juez Osvaldo Castillo del Segundo Tribunal Colegiado, quien además descargó a Gerald Esteves, Miguel Ángel de Jesús La Sala y Héctor Manuel García por falta de pruebas en el caso, donde las acusaciones eran robo, contrabando, fraude, así como complicidad y lavado de activos, donde los abogados de los acusados dijeron apelarán la decisión. Bueno, yo debo decir que hay pruebas ilegales y que esas pruebas ilegales están siendo utilizadas. Realmente es una decisión que realmente entendemos que no procede, en virtud de que la misma institución del Estado, que es aduana, es la que entrega y le da la tenencia del arma. Vamos a establecer en el recurso los motivos por los que entendemos que el tribunal ha errado en su decisión. De su lado, la fiscal titular de Santiago, Luisa Liranzo, dijo que luego de que el Ministerio Público evalúe los aspectos de la decisión, se tomarán las medidas de lugar. Las medidas que establece la norma procesal penal. ¿El Ministerio Público satisfecho con la decisión que se ha tomado el día de hoy? Nosotros debemos de tener la decisión en mano y cada uno de los aspectos de la misma serán debidamente evaluados. Durante 7 años y 7 meses se mantuvo el conocimiento de este caso, conocido como el aduanazo, que fuera aplazado en más de 20 ocasiones. Brifrani Veras, CDN. Gracias a Brifrani por esta información. Y ahora cambiamos de tema. Y es que un interno del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres falleció en medio de una visita conyugal la tarde de este martes. El occiso fue identificado como José Ángel Rodríguez, de 25 años, quien estaba condenado a 30 por homicidio, quien al momento de su muerte se encontraba en el área de visitas conyugales junto a la señora María Josefa Tavares García. El coordinador del Departamento de Homicidios de Santiago, Miguel Ramos, dijo que el cadáver del hoy occiso no presenta signos de violencia, por lo que se determinará las causas de su muerte a través de una autopsia. De su lado, el procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Víctor González, dijo que se inició una investigación para determinar las circunstancias en que se produjo el deceso del joven. Por el caso serán interrogadas varias personas del recinto penitenciario, incluyendo la joven que acompañaba al interno. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Continúe con CDN Enfoque Final. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, José Adriano. Saludos para ti y para todo el equipo de Santiago.